Miembros de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos pusieron en marcha esta mañana la 23 semana de información con el tema Compartiendo Esfuerzos, que tiene como fin llevar el mensaje a los profesionales de la educación y que al mismo tiempo, si tienen algún problema con su manera de tomar, puedan tener como primera opción dicha agrupación. El personal de AA que pertenece al grupo Volver a Nacer instaló un módulo afuera del Hospital Básico Comunitario, donde repartieron trípticos y bibliografía respecto a esta terrible enfermedad que mata a millones de personas diariamente con todo el mundo y que afecta a todos los estratos sociales. Esta Semana Nacional, en su edición número 23, la estamos llevando a cabo del día 15 de enero, iniciamos el día de hoy hasta el día 21. Esos trabajos son a nivel nacional de nuestra comunidad de Alcohólicos Anónimos, la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil. Lo estamos llevando enfocada en esta edición al sector de educativo, donde estamos trabajando intensamente con todos los centros educativos del municipio, dando la oportunidad a los jóvenes y también el personal docente que tenga a bien ser informado. Bueno, a todas las personas que se acerquen a este módulo en el hospital de la comunidad de Tecpan, será informada de lo que es Alcohólicos Anónimos y también vamos a tener en disponibilidad todo lo que es la literatura y folletos de Alcohólicos Anónimos totalmente gratuito. Vamos a estar 5 días en lo que es de 8 de la mañana a 12 del día. También aquella persona que posiblemente tenga algún familiar o algún vecino, un conocido que lo tenga detectado que tiene problemas con su manera de tomar, nosotros con gusto vamos y acudimos a su llamado y le llevamos el material que requiera. Cabe señalar que de acuerdo a los últimos datos proporcionados por Alcohólicos Anónimos, la cifra va en aumento en relación al consumo de alcohol en jóvenes que tienen su primer contacto con esta sustancia entre los 12 y 13 años de edad. Esta semana busca crear conciencia en el sector, generando también acercamientos con los padres de familia para trabajar con mayor precisión y se obtengan resultados positivos. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.